estamos otra vez aquí con la colaboración de Embutidos JR. Que bueno, hemos empezado un nuevo bloque, lo empezó el otro día mi compañero Javi. Hoy él está ausente, estoy con mi compañero Fran. Hola. Nuestro compañero Javi está haciendo unos trabajos en el Oktoberfest de aquí de Gijón, o sea que si quieren pasarlo a ver y conocéis a alguien del Rincón del Che Suerte, ahí lo podéis encontrar. En la carpa de Grumet, creo que es. El Grumet. Sí, la carpa de Grumet. Y bueno, seguimos con el bloque de una receta, una sonrisa. Y vamos a aprovechar los embutidos que nos habían sobrado de la colaboración que tenemos con JR para elaborar una receta de pasta rápida, sencilla y barata, porque realmente los costes que vamos a tener es un poco de cerveza, un poco de tomate frito, el embutido y la pasta. La pasta siempre es un alimento muy económico, muy barato y que a la hora de saciar el estómago nos puede venir muy bien porque pega con cualquier cosa. Vamos a proceder, vamos a cortar un poquitín el embutido para sofreírlo un poquitito. Repito, nosotros vamos utilizando lo que tenemos. Es muy importante que de la nevera no se tire nada. Todo tiene una segunda vida, incluso una tercera. Ya visteis a mi compañero el otro día con el pollo guisado que tenía, hizo unas albóndigas. Hoy yo voy a hacer un plato de pasta y si sobrara algo, pues fijo voy a hacer otro plato para que veáis las múltiples vidas que tiene cualquier producto. Fran, si ves que colaboramos. Ya sabes tú cómo funciona. Es la primera vez que grabo contigo. Vamos a coger la morcillita. La morcilla sí es importante que la lavemos, porque suele que la piel de la morcilla no es como la del chorizo, es distinta a la tripa. Entonces yo recomiendo siempre coger, lavarla un poco. La mejor morcilla para un tipo de esta receta, ¿cuál recomendarías? Una morcilla fresca, esta para mi gusto ya está un poco demasiado curada. O si no, una morcilla de arroz que quedaría en trocitos. ¿La matachana iría también o ya es? La matachana depende, la matachana ya sería para mí demasiado fuerte, podría tapar ya el sabor del chorizo. Más de parrilla, en cambio esta no. Ajá. Es importante, vamos aquí a la basura que la tengo aquí abajo. La morcilla yo la voy a cortar en rodajitas, puesto que ya ella sola cuando la estemos friendo se va a deshacer parte. Parte se despega de. Importante que cuando echemos la morcilla ya esté el aceite bien caliente, para el chorizo no importa tanto. Y luego en el mismo sofrito donde voy a hacer la morcilla, voy a hacer ya la salsa de tomate con un poquito de cerveza. Ya tenemos también por otro lado, habíamos puesto aquí un poco de antelación para el vídeo, un poquitín de. Ya tiene la sal puesta. De agua con la sal. Es importante echar la pasta toda a la vez, ¿no? Sí, porque si no va a quedar parte más cocida que, más cocida que otra, exactamente. Bueno, a veces decimos cositas así pues para recordar realmente detalles importantes que que no nos damos cuenta. Si se nos quedamos cortos de pasta, lo que haríamos, yo lo que haría para no andar gastando más energía, lo que haría en vez de colar el agua directamente al fregadero y quitarlo, lo colaría a otra olla y así podríamos utilizar ya el agua caliente que ya tiene la sal y está y tardaría mucho menos en hervir. Por aquí veis que esto ya empieza a estar. Esto es importante que se fría lo justo, si lo pasáis vais a conseguir que el chorizo quede gomoso, no se pueda comer. Y la morcilla pues quede deshecha y no encontremos un trocito. Lo que voy a aprovechar, que ha quedado todo bastante entero, voy a aprovechar a hacerlo todo directamente aquí. Tenía aquí preparado un papel para sacar un poquitín el chorizo y todo eso y luego hacerlo ahí, pero como veo que está quedando bastante bien.
vamos a quitar estos tomates, está un poquito tocado. Cuando un tomate está machacado y veis qué parte se pone malo, con quitar esa parte se puede aprovechar el resto, no hay que tirarlo entero. Bueno es, si veis que se está poniendo malo, coger, trocearlo y hacéis una salsa, lo pocháis. Que el aprovechamiento para unas... Porque si lo dejáis con el trocito malo, cuando queráis utilizarlo va a estar malo. Si le quitáis el trozo, va a aguantar más días que si lo dejáis con el trozo malo. Eso sí, intentar cuando le quitáis una zona, con un papel de film, taparlo para que no se reseque por esa zona y se vuelva a empezar a poner malo. Sí, porque a la vez también se puede estropear. Exactamente. Mira, grabo mejor con mi compañero Javi que con... O sea, con mi compañero Frank y con mi compañero Javi. Javi ya me estaría riñendo. Ah, muchas veces te vienen ideas así, cositas que, bueno, se presupone que las sabemos, pero bueno. Sí, muchas veces. A veces el recordar no está mal. Ir removiendo la pasta. La pasta se hierve unos 10 minutos. Depende del punto, yo lo voy a dejar un poquitín en 8 minutos, más al dente. Pero sí. Normalmente el gusto el español es más pasado, la pasta... Sí, el italiano es más al dente. ¿Tú recomendarías a la pasta echar saborizantes o algo para...? A ver, depende para qué lo vais a utilizar. Parece que hay mucha polémica con eso. Depende de los tipos de salsa que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, para un plato como el que vamos a hacer hoy, yo no le voy a echar ningún saborizante ahí. Si son salsas más sutiles, más suaves, como puede ser una salsa de setas, una carbonara, pues a lo mejor le echaría una hojita de laurel, un poco de romero, depende de lo que sea la salsa. El orégano cocido con la pasta le da un buen sabor si vas a hacer una boloñesa. Sí. Es un poquitín, depende de lo que vas. Es un poquitín, depende de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, para esto que son sabores fuertes, la morcilla es un sabor fuerte, el chorizo es un sabor fuerte, la cerveza le va a dejar un aroma. Pues yo no recomendaría echarle un saborizante porque al final es una sobrecarga de sabores. Exactamente, un sobrecargo de sabores, entonces bueno. Importante, ir quitando el exceso de aceite, que tampoco es... Tampoco quitarlo todo, porque en la grasa también hay sabor. Las grasas suelen absorber mucho los sabores. De ahí muchas veces cuando hacemos frituras, no mezclar donde freímos las patatas, no freír pollo al ajillo, otras cosas, porque realmente luego cuando frías la patata va a coger el pollo al anterior. Todos los sabores que hayas hecho. Intentar no mezclar sabores fuertes en el aceite, porque los aceites son una absorción de sabores enseguida. Vamos a echar un poquitín de la cerveza. Es un poco, no es mucho, y dejaríamos reducir poco a poco. Como mucho, como 2 cucharadas de sopera. No, un poco o más. Menos. ¿O más? Como 2 chupitos. Yo vale. Casi es preferible medirlo los líquidos, yo los mido por chupitos, vale. Vasos, porque es más práctico. Una cucharada de sopera es no llega a 5 centilitros, o sea, es sí, un no. Poco. Realmente es más eso, 2 chupitos. 2 chupitos de whisky, que suelen ser el de la lesta, hasta arriba. No, ahora mismo no dispongo de ningún. Sí, pero bueno, todos pero bueno, todos más o menos. Chupitos. Eso. Y bueno, recordar ante todo que esto es colaboración de Embutidos JR. JP, madre mía, qué mal estoy. JP, ya va. Llevamos toda la tarde con el otro. Con el JR. Es JP. Que nos perdone el patrocinador, pero... Jesús Pérez, perdón. Pero bueno, tenemos que tener tomas falsas, si no, no iría bien. De vez en cuando. Los Laxus son muchos proveedores con los que tratamos, son mucha gente con la que conocemos, la que hablamos, y al final a veces estamos un poco en demasiadas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, mi compañero, Fran, estuvo con él hace unos días. Hemos estado ahí trabajando y todavía en el festival de la cerveza, en la Plaza Toros. Entonces, bueno, estamos en muchos sitios, estamos a muchas cosas. Y no solo trabajando, pues, estás más limitado. Entonces a veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas las que tendríamos que tener, y cometemos fallos como JR. Es JP, Jesús Pérez,
grandísimos embutidos, grandísimas personas, aparte, que enseguida, en cuanto les hablamos de este proyecto, enseguida quisieron colaborar, igual que otra gente que iréis conociendo poco a poco. Y sobre todo ahora con lo de una receta de la sonrisa, vamos a empezar a trabajar con gente que quiere involucrarse en este proyecto. Es un proyecto que no es para dos días, sino intentaremos que se alargue en el tiempo. Intentaremos seguir manteniendo los otros proyectos, pero a veces nos vemos limitados, sobre todo por el tema del tiempo. Pero este sí que lo vamos a mantener porque consideramos que es algo muy importante, que hay mucha gente necesitada en este país y que hay que ayudarles cada uno con lo que pueda. Unos pueden aportar dinero, nosotros podemos aportar conocimientos, y a fecha de hoy es tan válido una cosa como otra. La cosa no es apoyarnos unos a otros, ayudarnos y tirar para adelante. Vamos a mirar. Hay un mito que dice que si la pasta se pega a la pared, está hecha. Esto es un mito. Y digo un mito, ¿por qué? Porque realmente, no sé si se va a apreciar en la cámara, voy a intentarlo, vamos a ver si se ve. No llega a enfocar. Bueno, cuando una pasta está, lo vais a apreciar si alguna vez lo hacéis, saquéis un espagueti o algo, lo partís a la mitad, y si en el centro veis una pequeña mota blanca, sí, si es que le queda cocción, queda todavía. A estos espaguetis ahora mismo le faltan dos minutos. Dos minutitos, sí, por tiempo. Por el tiempo, entonces vamos a dejarlo un momentín. Mientras tanto vamos a dejar que la pasta se haga mientras la salsa reduce. ¿Que veis que tiene demasiada grasa para vuestro gusto? Esto es muy fácil. Ahora mismo la salsa ya estaría. Podríamos apagarla. Apagar el fuego correcto. ¿Qué haríamos si vemos que la salsa tiene demasiado? Muy fácil. Un papel secante a superficie. Lo dejáis en superficie, no lo apretéis. No, lo dejáis caer. ¿Qué conseguimos que con esto? Empape la grasa hacia el papel. Empape la grasa. Papel absorbente. Un papel absorbente. Y desgrasa. Y como veis, no hay tomate, es solo aceite. Son pequeños trucos. ¿Que veis que todavía sigue? Pues eso. Vamos a apartarlo del fuego, que no se nos siga haciendo. Realmente ha absorbido grasa y ha quedado lo que es en sí la salsa. Esto es bueno, sobre todo si hay gente que está a dieta, que tenga problemas con la tolerancia a la grasa. Hay mucho intolerante. Ahora mismo se ha descubierto bastantes intolerancias que causan problemas digestivos. Pues a esa gente no hace falta que no coman chorizo. Pueden hacer este sistema, o otro sistema es, lo picamos, primero lo hervimos en agua, colamos ese agua y utilizamos el embutido. El embutido después de pasar por agua. Eso es una manera de conseguir que quites la grasa y poder quitar grasa. Que gente pueda comer a lo mejor productos que de otra manera le sentarían mal y no... Claro, para todo el mundo que nos quede ahí. O simplemente caiga. Si estás muy a pesado, dieta, el embutido para una cena pues tiene mucha grasa. Y que la gente de dieta también tiene derecho a comer sabroso, ¿no? Bueno, yo creo que la pasta, con ese tiempo que le habíamos dado, y ahora ya lo voy a mirar otra vez. Como veis, la corta. La corto. Y por sí, medio el color está. Tiene que estar uniforme. Os lo intentaré enseñar, pero la cámara no tiene. No lo llega a enfocar tan cerca al macro. Entonces, bueno. Ahora vamos a escurrirlo. Si lo fuera a hacer para comer, como la gente, cogería, lo sacaría a un escurridor y automáticamente pues lo enfriaría y lo dejaría apartado en la nevera sin problema. Luego calentarías la salsa, calentarías la pasta dentro de la salsa y lo tendrías. Yo, como lo voy a hacer al momento, lo que voy a hacer es simplemente escurrir la pasta, no la voy a enfriar y la voy a echar a la salsa. La voy a terminar en la salsa y lo voy a servir. Más o menos yo he hecho aquí pasta para unas 4 raciones. Normalmente la pasta, para que no nos sobre mucha pasta, para una persona normal con unos 70 gramos de pasta, junto con la salsa, sería un plato bastante sí, bien. Sí, lleva la salsa, chorizo, morcilla. ¿Para cuando hablas de peso, diríamos, ideal de ración,
Siempre en crudo. Siempre en crudo. Siempre hablo en crudo porque hablar en cocido ya sabemos que la pasta difícil. Se hidrata, coge agua. Entonces, bueno, serían eso. Unos 70 gramos en crudo. Como podéis ver, todavía tiene un poco de agua, pero esto no me importa porque lo voy a echar en la salsa y va a reducir. A la salsa no le eche sal. Podéis apreciar lo que no le eche sal. Justamente por esto. Si lo fuéramos a escurrir y lavar, aconsejo a la salsa de echarle sal. Yo no se lo eché porque le aporto ahora, junto con el agua, le aporté un poco de sal. Incluso el mismo embutido puede estar un poco alegre. Incluso el embutido, también hay que probar y hay el embutido. Que tener cuidado. Yo no lo he probado porque ya, aunque no lo creáis, yo este embutido ya lo he comido bastantes veces. De hecho, trabajo habitualmente con ellos. Es un embutido que tiene varias gamas, tiene tanto primera, extra, pero aparte tiene producto muy adecuado a cada cosa. Chorizos más hechos, menos hechos, depende para qué lo vayas a hacer. Tienen una gran variedad que... Sí, incluso jamones, quesos, todo. Sí, bueno. Los callos, hay que decir. Yo me he comido las patatas el otro día, no sé si habéis visto el vídeo, si no lo habéis visto, os recomiendo verlo. Las patatas rellenas de callos. Las patatas rellenas de callos estaban de muerte. Lo único que las tené y bueno, para cenar era un se poco fuerte. Un poquito fuerte. Vamos a dejar que reduzca ahí un poco. La pasta estaba al dente, entonces ahora se terminaría de hacer con un poquitín. La propia cocción, pues ya la reducción de la salsa. Espectacular, para comérselo ya a la mesa. Una hogaza de pan. Sí, sí, mira, además... Mira, tenemos. Nos han traído hogazas de pan. Creo que las trajeron de Lugones, si no me equivoco. De una panadería de Lugones, nos las han traído para probarlas. Y estamos, Fran y yo, ya pensando en terminar el plato para pegarle un buen... Veneo aquí a la receta. Me parece que el chef Javi esta noche no va a tener cena cuando llegue de trabajar. No, yo creo que él con la pitada ya... Sí, ¿no? Haré un vídeo si me hay deja. Hay que hacer un vídeo de él. Si me deja, está. Pero a ver, tengo que acceder a su teléfono. Tengo ganas de hablar porque, bueno, es interesante que conozcáis también el trabajo de dentro de una cocina, bien sea de. Sí, es un poco diferente. De hecho, tenemos varios proyectos con gente profesional que va a grabar desde sus cocinas. Pero bueno, tiempo al tiempo, poco a poco que. El tiempo no nos da para más y encima en temporada de verano que estamos ahora no se puede forzar mucho la maquinaria, que también somos humanos. Bien, yo creo que así ya está. Esta salsa, aunque la veáis atomatada, menos a tomate, probablemente sepa cualquier cosa. O sea, cuando digo cualquier cosa es que tenga el sabor del chorizo, de la morcilla y un toque de la cerveza que utilicé. Aquí hay una ración para 4 personas. En caso de Fran y yo, es para 2 porque los dos comemos bastante bien. Y bueno, vamos a proceder al emplatado. Y ahora que se me viene una idea a la cabeza, un día podríamos hacer un vídeo sobre emplatados. Para decorar, para fiestas, para... Sí. ¿Cómo emplatar cositas? ¿Ya te apuntas algo para tu línea? Diferentes formas de emplatado, con salsas, de adornos, las cucharitas estas que hay francesas, bueno, hay... Pues mira, ya tienes una idea para... Sobre todo para aportaros una idea en fiestas, en celebraciones, pues bueno, que vaya un poquito fuera de lo normal. Siempre comemos con la vida, sobre todo en Asturias. No, y en el resto de España también. Tengo un amigo que vino hace poco de Barcelona. Si lo convenzo, lo tendremos algún día en el canal. Es más difícil, pero intentaré. Y me enseñó algunas cosas interesantes, unos chupachuses, que no son difíciles de elaborar y que son productos que se encuentran ahora mismo en cualquier centro comercial. Y que realmente no los utilizamos porque no los conocemos. Pero realmente se pueden hacer conocimiento de ello. Hacer cosas muy ricas con cosas que normalmente no trabajamos. Son sencillas porque, por ejemplo, está el pan mao, que es un pan japonés. Las fajitas, que solo que las
pedimos y las compramos por ahí, pero nadie las compramos y las hacemos en casa, y es muy fácil de elaborarlas y muy económicas, porque realmente un poquito de harina y no, ya no hace falta ni hacerlas, cuesta más hacerlas que comprarlas muchas veces. Hay cosas, a ver, yo como profesional diría, todo se hace, cierto, nosotros intentamos profesionalmente hacerlo todo nosotros, pero a la hora de casa hay veces que el por las cantidades y todo, la elaboración en casa nos va a salir muchísimo más caro, pues claro, por el tema de fogón, tiempo que no tenemos muchas veces, y me incluyo, porque yo en mi casa sí trabajo con preelaborados, ya lo dije en algún vídeo, que trabajo con congelados, con latas, con envasados al vacío, más que nada porque muchas veces no tenemos el tiempo que tenemos como profesionales. Nosotros tenemos unas jornadas de 8 o 9 horas en las cuales gran parte del tiempo sería en la preparación de un servicio. Pues hacer guarniciones, hacer preelaboraciones, sí, pues marcados. Entonces, bueno, eso, quieras o no quieras, es tiempo. En una casa, cuando, a no ser que vayas a hacer una cena para amigos, que ya le dedicas un poco más de tiempo, pues realmente no nos ponemos a que si tengo unas patatitas cortadas en no sé qué para esto, que si tengo una lechuga cortada en juliana para aquello, que si tengo una cebollita pochada para lo otro. No, porque no eso, pero si hay preparados, pues que te puedes suplir ese tiempo y esa pues preparación. Cebolla confitada, una menestra en lata, que luego condimentada correctamente nos puede hacer una guarnición perfecta. Son cosas que eso. Y bueno, aquí tenemos el plato. Yo estoy. Huele bien, ¿no? Sí. El otro día me dijo mi compañero una cosa clara, que me dijo, es que sí, muy bonito, hace los platos, pero nunca los terminas de probar, solo has probado, me parece, que los rollers. Y dije yo, hostia, es verdad. Cierto es que yo siempre los termino probando, sí, fuera de siempre cámara. No, nosotros no hacemos comida y la tiramos, eso lo consideramos un pecado, nunca. No, antes de sacar una comida hay que probarla siempre. Entonces nosotros hacemos los platos y aunque nosotros no lo veis, suele ser nuestra comida, nuestra cena, nuestra merienda o nuestro aperitivo. Lo aprovechamos, de mañana. Realmente se aprovecha. Realmente todo lo que hacemos se aprovecha. Lo que normalmente no lo comemos delante de las cámaras. Yo a partir de ahora voy a intentarlo siempre que me acuerde de es probarlo. Es una buena idea. Y decir también los fallos, porque yo. Sí, a veces hay que condimentar un poco. Puedo decir, ah, pues mira, lo he hecho bien o lo he hecho mal. O como en alguna toma falsa, cuando preparé la salsa agridulce, que según la estaba probando fuera de cámara, me di cuenta que estaba muy fuerte de vinagre y casi hasta tosí. Entonces, bueno, en este caso creo que está bien, que no tengo ningún problema. O sea, que me envenene delante de las cámaras si os podéis reír. Pero bueno. No, por sabor yo creo que está bien. Está muy rico, ¿no? Está correcto. Solo ya converte ya el sabor que tienes. Es correcto. Y ya simplemente antes por el olor. Sobre todo me llama la atención que sobresalta. Mira que el chorizo es fuerte. Este chorizo tiene un sabor intenso. La morcilla deja un aroma con el chorizo. Está la cocina del aroma este de la morcillita. Que merece la pena hincarle el diente, ¿eh? Bueno, pues aquí os dejo. Nos vemos en el canal. Lo he dicho. Podéis enchufaros al canal. Darle al me gusta y bueno, cualquier cosita que duda que tengáis, nos lo comunicáis y os lo solucionamos ya. Y bueno, un saludo a Javi, que te sea el día leve y nos vemos. Venga.